Nosotros ya hacíamos rap, ya hacíamos hip hop en graffiti y otras cosas, pero cada uno estaba en su cuento, ¿sí? En su historia. Y no había un trabajo colectivo. Para nosotros la palabra colectivo significa muchas cosas, ¿sí? Poder hacerlo juntos ha hecho que seamos más fuertes. Y ese día que nos invitan a esa reunión, hay un quiebre en la historia, porque aprendimos a trabajar en colectivo, a trabajar en red, a hacernos más fuertes con la ayuda del otro, a ayudar al otro a ser más fuerte, y ese ha sido como el ADN de nuestro trabajo. El hip hop es un movimiento social y cultural que surge en los años 70 en el sur del Bronx, en Nueva York, creado por comunidades afro y comunidades latinas en busca de encontrar un futuro mejor para sus compañeros, para sus vecinos, para ellos mismos, y a través del arte de formas creativas como el graffiti, como el baile, como el DJ, como el rap, se reconfigura unas denuncias, se reconfiguran unas críticas, pero sobre todo y muy especialmente se reconfiguran unas propuestas. El hip hop es crítica social, pero también es propuesta social. Y eso es lo que entendemos y eso es lo que hacemos nosotros desde Casa Colacho. El hip hop puede ser parte de una transformación del mundo, lo está haciendo en muchos lugares del mundo y esperamos que acá se convierta cada vez más en eso que realmente somos, solo que muchas veces se promueve de manera superficial. Y es eso, es poder inspirar a que los chicos vean que un mundo mejor es posible y que ellos hacen parte del cambio. Jamás pensamos que el no pudiera ganar, aunque la campaña del no era muy fuerte porque se basó en las mentiras, se basó en la campaña sucia, en publicidad negra para engañar a muchos desapercibidos, a muchos que estaban por ahí esperando una respuesta y que tenían dudas sobre lo que se había acordado en La Habana, pero que esas dudas estaban resueltas en el acuerdo. Solo que la gente también tiene mucha pereza de leer, son 297 páginas. Y desafortunadamente por esa pereza de leer le creen al primero que dice algo que tenga que ver. Entonces frases como Colombia se va a convertir en Venezuela si aprobamos el acuerdo. Frases como no va a haber justicia si aprobamos el acuerdo. Frases como los guerrilleros van a ganar, van a quedar pensionados de por vida si aprobamos el acuerdo. Todas llenas de mentiras, eso no está en los acuerdos, pero que calan en el común de las personas. Es uno de los mejores acuerdos de paz que se ha firmado en el mundo, pero en Colombia caló en muchas partes basado en las mentiras. Afortunadamente, bueno, eso lo desafortunado, ¿sí? Fue triste, 50.6% dijo no, el 49.4% dijo sí, y bueno, ganó el no democráticamente, eso también nos pareció importante. La gente por fin, pues como que dijo algo, pero hubo también una abstinencia del 60%. Hay que escuchar a los del no, obviamente, a ver qué es lo que tienen. ¿Cuál es la tristeza? Que los líderes del no hasta hoy no tienen una propuesta. Sí, somos más un capricho de haber dicho no, de haber ganado, y están tratando de dilatar todo para las elecciones próximas de presidencia, para montar su propio presidente y usar esto como una plataforma política. Eso es lo triste, que un tema que no tiene por qué politizarse se está politizando. Hay que conocer la historia negativa para que ojalá acá no se repitan esas cosas y para que ayudemos a que no vuelvan a pasar en Colombia, pero que también hay que resaltar las historias positivas y que hay que resaltar el arte, la cultura, la música, las cosas potentes, la ciencia, la tecnología que se está haciendo en nuestro país, que a veces no le damos, como dicen ustedes, no le damos caña, ¿sí? Porque vende mucho más Pablo Escobar que Juanes. Entonces esa imagen también hay que recuperarla. ¡Ah! ¡Cómo va, cómo va, cómo va!